Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y como algunos de ustedes saben, durante muchos años tuve la oportunidad de desempeñarme como corredor de bolsa, como agente de bolsa, como broker en los mercados financieros. Sin embargo, ese no fue el único cargo que llegué a desempeñar en una agencia bursátil. Comencé en el año 2003 como auxiliar de inversiones. Después fui ascendido al cargo de gestor de inversiones. Después desempeñé el cargo de trader de cuenta propia en mercados de deuda pública y en mercados de acciones. También llegué a desempeñar el cargo de jefe de análisis económico y al final desempeñé el puesto de agente de bolsa. ¿Cuál es la labor principal de un agente de bolsa en cualquier lugar del mundo? Y podríamos estar hablando de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Argentina. ¿Cuál es la labor principal de un agente de bolsa en cualquier mercado financiero y en cualquier ubicación geográfica? La labor principal de un broker, de un agente de bolsa, de un corredor de bolsa, es netamente comercial. Su objetivo es aumentar la base de clientes y al mismo tiempo aumentar la cantidad de transacciones que se realizan a través de la agencia bursátil para la cual trabaja. Tiene que aumentar la base de clientes, la cantidad de clientes y al mismo tiempo tiene que aumentar la cantidad de transacciones. Y el aumento en la cantidad de clientes más el aumento en la cantidad de transacciones se tiene que reflejar en un aumento significativo en el nivel de facturación de esa compañía. La labor es muy comercial. ¿Cómo se gana el dinero el agente de bolsa? La compañía, la agencia bursátil para la cual trabaja el corredor de bolsa, comparte la facturación que se realice sobre todos los negocios que lleva a cabo ese agente bursátil. Comparte la facturación. En términos generales, y aquí estoy hablando de la época en la cual yo trabajaba, en términos generales se comparte un 30-70. El agente de bolsa se gana el 30% de todo lo que facture a lo largo de un mes. Se cierra el mes y al final de ese mes se calcula todo el valor de su facturación en términos de comisiones. ¿Qué son las comisiones? Cada vez que un cliente da la orden de comprar y cada vez que un cliente da la orden de vender, eso genera una comisión. Comisión por la compra y comisión por la venta. Al final del mes se hace el cálculo de toda la facturación generada por comisiones y de ese total de facturación, la compañía, en términos generales, en todos los casos no es lo mismo, pero en términos generales, la compañía se queda con el 70% de esa facturación y el corredor de bolsa con el 30% de esa facturación. Por supuesto que si un corredor de bolsa tiene un gran nivel de facturación, estoy hablando de corredores que pueden facturar en un mes $100,000, $200,000, $500,000, $1,000,000 o $10,000,000, si un corredor de bolsa tiene un gran nivel de facturación, un corredor de bolsa o un agente de bolsa que tenga un desempeño extraordinario probablemente logrará acumular una gran fortuna. Probablemente logrará ganar muchas comisiones y si es disciplinado probablemente llegará a ser rico. Ser corredor de bolsa es una profesión que en términos económicos puede ser muy rentable, pero solo si se es disciplinado. Sin embargo, también debo comentar lo siguiente. El Internet está reemplazando muchas de las actividades que realizaban los corredores de bolsa. En mi caso, por ejemplo, ahora únicamente me dedico a las inversiones personales. Ahora únicamente invierto mi propio dinero, únicamente gestiono mi propio portafolio. Y cada vez que tomo la decisión de comprar o de vender, ya sea en operaciones de trading, o en operaciones de inversión, o en operaciones de arbitraje, en cualquiera de esas transacciones,
Simplemente debo entrar a una plataforma que tengo a mi disposición en internet. No tengo que llamar al corredor de bolsa a darle la orden. Simplemente ingreso a mi plataforma y hago clic para ejecutar la orden de compra o la orden de venta, también para el stop loss o para el take profit. El corredor de bolsa ya no es necesario, porque el cliente actual busca las agencias bursátiles en internet. El cliente actual está muy bien informado. El cliente actual acostumbra realizar todas sus transacciones en internet. Ya no es frecuente llamar al corredor de bolsa. Ya no es frecuente llamarlo, ni siquiera a pedirle una opinión. ¿Y esto por qué es importante? Porque si el corredor de bolsa ya no es imprescindible, porque los clientes ya no lo tienen que llamar para realizar sus transacciones, o porque sencillamente los clientes ya no lo necesitan para tomar una decisión, entonces en ese caso el corredor de bolsa, el agente de bolsa, comienza a realizar una labor que es secundaria. Las agencias bursátiles captan la mayoría de sus clientes a través de internet. Las agencias de bolsa atienden a sus clientes a través de su portal en internet. La mayoría de las agencias de bolsa permiten que sus clientes, directamente a través de una plataforma de trading en internet, realicen sus transacciones. Ya no necesitan a la gente de bolsa, y como ya no necesitan a la gente de bolsa, los ingresos de la gente de bolsa únicamente pueden descender. Ya no se necesitan. El internet hace que ya no se les necesite. Y esto ocurre con los agentes de bolsa, pero también ocurre con muchas profesiones. El internet y la tecnología están reemplazando muchas de las funciones que antes realizaban otros seres humanos. Y aquí nosotros podemos tomar la decisión de quejarnos, de decir que esto es injusto, que no es posible que la tecnología reemplace a los seres humanos, pero aquí uno puede tomar la decisión de quejarse o de utilizar esas herramientas para ganar dinero. Yo me retiré como agente de bolsa en el año 2011. Todavía ganaba mucho dinero como corredor de bolsa. Y digo mucho dinero porque era mucho el dinero que yo lograba ganar o que yo lograba generar a través de las comisiones y a través de la facturación que generaba en mi negocio como corredor de bolsa. Pero ahora puedo decir que la mayoría de mis colegas ya no ganan el mismo dinero que ganaban antes cuando yo trabajaba con ellos. La mayoría de ellos ha visto descender drásticamente su facturación propia y por lo tanto sus ingresos personales. Lo han visto descender porque se han visto relegados, han sido reemplazados por el internet y por la tecnología. Y esto es una tendencia. Y las tendencias ni tú ni yo las podemos controlar. Las tendencias en la economía simplemente ocurren. Y como seres humanos, como seres inteligentes, nosotros nos tenemos que adaptar a esas tendencias. Y traigo este tema a colación porque hace poco uno de nuestros suscriptores en YouTube me hacía la siguiente pregunta. Ángelo, me interesa aprender a invertir, pero me gustaría comenzar siendo corredor de bolsa. Me gustaría saber cómo funcionan las agencias bursátiles por dentro y en el proceso aprender a invertir y al final, al igual que tú, convertirme en un inversionista. Y a esta persona yo le tengo que responder de la siguiente forma. Si tú tienes 22 años y quieres ser corredor de bolsa, eso yo no lo critico, me parece fantástico. Ser corredor de bolsa me ofreció la oportunidad de dedicarme a un negocio que amaba. Ser corredor de bolsa me dio la oportunidad de aprender a invertir, de conocer gente espectacular, de ganar mucho dinero. Incluso cada vez que yo me encuentro con mi jefe o cada vez que lo saludo porque llega la fecha de su cumpleaños o porque llega diciembre, cada vez que me encuentro con mi jefe siempre le digo lo siguiente: Jorge, muchas gracias, te debo mucho.
Ser corredor de bolsa me dio mucho, ser corredor de bolsa me permitió ganar mucho dinero, me permitió conocer gente extraordinaria. Pero debo repetir lo que dije anteriormente, ser corredor de bolsa ahora mismo, en la era del internet, en la era de la tecnología, en la era de la información, en una era en la cual ya nadie llama a los corredores de bolsa para afiliarse a una agencia bursátil, para registrarse en una agencia bursátil o para dar las órdenes o para pedirle consejo, como ya nadie nos llama, esa labor es secundaria. Y como es secundaria, los ingresos, la facturación como corredor de bolsa únicamente puede descender. Eso en primer término. Pero lo principal es lo que te voy a decir a continuación. Ser corredor de bolsa es ser un empleado. Es ser un empleado que en la época en la cual yo trabajaba era un empleado muy bien remunerado y era un empleado con una elevada categoría. Era ser un empleado con un alto reconocimiento social. Eso ya no es así. Ser corredor de bolsa ya no tiene la misma categoría que hace unos años hacia atrás. Pero en el fondo, ser corredor de bolsa es ser un empleado. ¿Por qué cuando yo conocí el mundo de las inversiones, lo primero que se me vino a la cabeza fue convertirme en corredor de bolsa y no ser directamente inversionista? ¿O no fue convertirme directamente en inversionista o trader independiente? ¿Por qué yo pensé primero en ser corredor de bolsa? Porque me eduqué toda la vida para ser un empleado. Yo solamente creía que podía alcanzar mis metas, que podía lograr mis sueños, que podía avanzar financieramente rápido si era empleado. Solamente me había educado para ser empleado, para recibir órdenes, para cumplir horarios, para trabajar en el sistema de otro. Yo solamente me había educado para ser empleado. Sin embargo, ahora soy inversionista independiente, ya tengo algunos años y tengo mi propio negocio en internet. Es decir, soy un empresario, tengo mentalidad de empresario, tengo un elevado tope de liderazgo. Y ahora, sabiendo lo que ahora sé, en base a mi propia experiencia, te puedo decir lo siguiente, te puedo hacer la siguiente sugerencia. Si te conviertes en un corredor de bolsa, simplemente te estarás convirtiendo en un empleado. Pero en un empleado que simplemente verá cómo sus ingresos bajan, bajan, bajan y bajan. Pero también tienes que hacer la siguiente reflexión. ¿Para qué irse por las ramas? ¿Para qué pasarte 10 años siendo empleado de otro? ¿Por qué no te pones la meta de empezar desde ya, de investigar, de educarte para convertirte ya mismo, ahora mismo, en inversionista, en trader independiente? Mirando hacia atrás, estoy completamente seguro que yo, Angelo Rico, hubiese logrado cosas mucho más importantes, hubiese logrado mis metas mucho más rápido, hubiese convertido mis sueños en realidad de una forma más acelerada, si en lugar de ser empleado hubiese sido directamente inversionista o hubiese sido directamente trader. Y en muchas ocasiones he mencionado o he comentado lo siguiente: para ser inversionista y para ser trader independiente, tú no necesitas dinero. Lo que necesitas son ideas que generan dinero. ¿Por qué no necesitas dinero o por qué necesitas un pequeño nivel de capital para comenzar? Porque lo principal, lo que tú sí tienes que tener es mentalidad de empresario. Lo que tú sí tienes que hacer es educarte financieramente. Lo que sí tienes que hacer es desarrollar las habilidades como inversionista, desarrollar las habilidades como trader, convertirte en un fantástico trader o en un fantástico inversionista. ¿Por qué no necesitas demasiado capital? Porque existe el apalancamiento. Cuando hablo de apalancamiento, me refiero a la posibilidad de invertir muy poco dinero y con ese poco dinero realizar grandes transacciones en relación a ese dinero. Pero el apalancamiento es peligro, el apalancamiento es riesgo.
Solamente podremos enfrentar ese peligro y ese riesgo si tenemos la mentalidad correcta, si tenemos la educación financiera correcta, si elevamos nuestro tope de liderazgo, si desarrollamos un tipo de mentalidad que es empresarial. Esos son los requisitos para convertirse en un inversionista o en un trader independiente. No es el dinero, son las ideas que generan dinero. Pero las ideas que generan dinero solamente aparecen. Las ideas solamente llegan al final cuando te conviertes en un líder, cuando desarrollas mentalidad empresarial, cuando recibes educación financiera, cuando aumentas tu tope de liderazgo, cuando tienes la mentalidad correcta. Lograr todo esto es un proceso y es al final de este proceso cuando te conviertes en un excelente trader, en un excelente inversionista y en un excelente empresario. No necesitas dinero, necesitas ideas que generan dinero. Esa es mi sugerencia. No busques ser corredor de bolsa. ¿Para qué pasarte 10 años o 20 años siendo un empleado de otro, trabajando para el sistema de otro, volviendo rico a otro? Sobre todo, y como ya mencioné, en una época en la cual el mercado ya no te necesita porque ahora existe Internet. Tú decides si te vuelves víctima de Internet o si te beneficias de Internet. El Internet es una tendencia y tú puedes decidir quejarte y llorar o dedicarte a utilizar el Internet para vender pañuelos. ¿Eres de los que llora o eres de los que vende pañuelos? En cualquiera de las dos situaciones existirá Internet, para que seas simplemente una víctima o para que te beneficies de él. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y también a través de las redes sociales como Twitter @ExperiumMarkets y a través de nuestra página de Facebook Experium.es. Seguramente encontrarán información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.